Este está bueno, Marco. No, está más o menos. Sí, ahí entre bien escondidos aquí entre los. Ahí está uno. Este ya está más o menos. Miren. Con este cangrejito que nunca falla, este nunca falla. Apenas cambié de vara, lo traía en un jig con una vara de medium heavy. Pero traía línea de 17 libras. Por eso uso esta trenzada aquí para poderlo sacar de aquí de entre todos estos palos. Ojalá que Marco saque uno de ahí para que se le meta entre los palos. Vamos a sacarnos una foto y regresarlo. Ahí está. Ahí está, vamos a regresarlo, como siempre. Captura y libera. A ver si podemos sacar otro. ¿Y con cuál, Marcos? Con el lagartijo. Ay. Bueno, pues mira, tiene buenas acciones. Sí. Ahí está otro más, están saliendo puros chiquitillos. Más o menos, ¿no? ¿Y con cuál? Mira. Ya está bueno, te trae. Mira, Marcos, que trae un pedazo de línea. Ah, no, la agarró de aquí. Sí. Este ya está bueno. Mira, este está como unas 3 libras. Vamos a pesarlo más o menos, a ver cuántas libras tiene. Yo pienso unas 3 libras. Ahí está uno más. Este ya está bueno. Sacarnos una foto, igual regresarlo. Y este salió con este, con esta lagartijita color, como color cafecito, con la colita roja, un poquito roja. Este, todo este lado de aquí se mira bien bueno. Ese de ahí, acá abajo de este lado también se mira bueno. A ver si podemos sacar uno más grande. Ahí está, vamos a regresarlo. Se vaya. Vamos a regresarlo, que se vaya. Ahí se fue. Está funcionando esta lagartijita que
que me dio Marcos. Lo miré que traía de estas y se me hizo muy buen color. Aparte trae la colita de otro color. Se me hizo muy llamativo el color, muy movimiento que hace, muy bueno. Así que vamos a seguirle a ver si podemos sacar uno grande. ¡Ay, se está bueno! No lo estires tanto, nomás te acercas, de cerca. Espérate. No me puedo agarrar. Está buenote. Está bueno ese, Marcos. Ese va a estar unas 5 libras, Marcos. Fácil, va a dar 5 libras. Uno bien bueno ese, yo pienso unas, no creo que alcance a dar las 5 libras, unas 4 libras y media. Vamos a pesarlo nomás pa, no creo, 3, 12, sí, casi 4 sí, libras. El otro estaba más grandote, el otro estaba más grande. Agárralo, deja ver si traigo la otra, casi 4 libras. Captura y libera siempre. Captura y libera. Y más estas grandes que son para que se vayan reproduciendo más. Porque estas tardan mucho en crecer. Y sacar una de esas está excelentísimo. Eso es lo que uno quisiera, sacar puras grandes. Pero está difícil porque las grandes ya saben un poco distinguir de lo que es una carnada artificial, bueno, algo que es falso, por decirse así, de lo que es verdadero, y desconfían ya más, así que por eso es difícil agarrarlas. Las chiquitas es más fácil porque, un ejemplo, no miden las consecuencias, le entran a lo que caiga, y estas ya desconfían más, por eso está difícil. Pero ahí está, salió una muy buena, ¿eh? Este lado de aquí también está bueno, vamos a ver si por aquí podemos sacar otra más grande. Otro chiquitito. Ahí está otro más. Vamos a regresarlo a ver si entre estos palos, entre estos árboles, debe de haber otro. Y sigue funcionando esta lagartija. Buenísima que está saliendo. Nos vaya a subir. Sí. Pero igual otro chiquito. ¿Sabe? Como 5, ¿no? Otro más chiquititos. Aquí en este rinconcito.
que había dicho ahí en ese rinconcito. Otro más, este ya está mejorcito. Poco a poco vamos mejorando. Miren, ahí está otro más. Vamos a regresarlo. ¿Y con cuál? Con este. Este está saliendo matoncísimo. Ahí está, se liberó solo. Leo, este sí está bueno. Este sí está bueno, Leo. Ahí te va, Leo. Ahí te va, Leo. Ahí te va, Leo. Ahí te va. Y este es el bueno.